¿Qué tal, amigos de Ultimatum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el lunes ya de la Semana Santa con Arsenal de Plumas, que corresponde pues a esta hora del mediodía, las 12. Y en esta ocasión me da mucho gusto compartir micrófonos con mi amigo Javier Lizar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación a ti, por acompañarte, y al director del Der Ultimatum, el licenciado Mesa Mayor. Muchísimas gracias por esta invitación, y a todo el equipo de trabajo de Ultimatum, que diariamente están informando al pueblo de Chiapas, y con tantos temas vividos hace 24 horas después de la revocación de mandatos, pues hay resaca y mucho que comentar. Sí, claro, por supuesto. Pues si quieres empezamos con el tarot político de nuestro director Mesa Mayor, Arce. Graduados en triquiñuelas, lo titula, y se refiere pues a la movilización que hicieron presidentes municipales, las estructuras morenistas, estructuras oficiales, el día de ayer, pues para tratar de motivar a la gente a que fuera a emitir su opinión en la consulta de revocación de mandato. El día llegó y la farsa se puso en marcha, dice Ahmed. El ejercicio de revocación de mandato en nuestra entidad fue tal y como se imaginó: movilización de personas a los centros de votación para quedar bien con el Tlatoani de Palacio Nacional, sin importar que con ello se violara la ley de manera flagrante. Pues en ese primer párrafo dice todo lo que desglosa más adelante en su columna tarot político. Pues era normal, era de esperarse, ¿no? La fecha era compleja, era Domingo de Ramos, para los católicos es el que inicia la Semana Santa cuando Jesús entra a Jerusalén, y mucha gente en la iglesia. Y lo que sí pudimos ver es, efectivamente, lo que dice nuestro director Mesa Mayor, es muchísima gente acarreada, y los que se lucieron, y te puedo contar por la experiencia que tengo, de la información que nos llegó, y aparte monitoreamos y dimos seguimiento en la región en la que yo estoy, Palenque, región Mayachol, es que los presidentes municipales del Verde se echaron el 10, muy bien. Yajalón, fíjate, gobierno del Verde, Tila, gobierno del Verde, Salto de Agua, mover a Chiapas, ahí imagino que Conrado Cifuentes debe estar feliz, más de 25 mil votos comprobados, una gran movilización. Palenque, más de 37 mil votos, nada más el presidente municipal ganó con 20 mil, aumentaron a 17 mil votos más a favor de la revocación de mandato. Y nos queda claro que hubo movilización. Mucha gente culpa al INE de que las casillas no estaban donde deberían estar, pero por ejemplo te voy a poner un caso. La Jericó segunda sección, donde correspondía la casilla, la mandaron a otra comunidad, a San Pedro, una comunidad que está una hora y media de Palenque, San Martín, San Martín Jericó. A una hora y media, entonces esa movilización pues requería llevar a la gente a votar, necesitaban de ponerles estaquitas, camioncitos. ¿Y quién sabe qué criterio? De esta comunidad de San Pedro, segunda sección a Jericó, pues una hora 30 minutos, fíjate. Pues y de vuelta 3 horas. ¿Quién sabe qué criterios utilizaron para la colocación de casillas, no? Porque pues tiene que ver con el presupuesto que les dieron, no les alcanzaba para poner. Sí, para poner más, sí, pero digo, ¿por qué las pusieron en un lado y no en otro? Eso no me quedó muy claro. Igual a mí no me quedó claro, y aquí te tengo la información. Dice, de Jericó segunda sección a San Martín, Chamizal, perdón. De Jericó segunda sección a San Martín, Chamizal, hora 30 minutos. Movilizaron a la gente para que fuera a votar, la llevaron, votó y regresó. Nosotros calculábamos aproximadamente el costo-beneficio de mover a una persona de una comunidad a otra, 100 pesos por persona. Si movió Palenque por parte del Partido Verde 37.500 personas de a 100 pesos, estamos hablando casi de 3.800.000 pesos para poderlos movilizar por lo retirado de las casillas. Entonces, en todo el estado y a nivel nacional
hubo una movilización. Sí, claro, incluso se filtraron audios allá en un municipio del centro del país, en donde el presidente municipal, en una reunión supuestamente privada, le decía a todos los trabajadores que tenían que llevar por lo menos 100 personas por cada uno, ¿verdad? O sea, para poder sí fue evidente, el empleo. Evidente a nivel nacional que hubiese esa movilización. Fue evidente, yo no la justifico. De eso vamos a hablar a la una. Los invitamos a una mesa de análisis que tendremos por ahí. También de los sinsabores que se vivieron ayer en la consulta de revocación de mandato. Pero bueno, entonces invitamos a que lean la columna de Ahmed Samayoa Arce, graduados en Triquiñuelas, Tarot Político. Si te parece, vamos sí, claro. Con la de tu servidor, la titulo Fuera Máscaras. No podíamos hablar ayer en la tarde, tenemos que escribir las columnas porque las tienen que empezar a trabajar temprano de la noche y no teníamos datos de la revocación de mandatos. Quise hablar de la ley eléctrica, ¿no? La reforma constitucional que quiere hacer el presidente López Obrador y desde luego aquí señalo en la columna que la consulta de revocación de mandato y la reforma constitucional en materia eléctrica es lo que tenía más interesado el presidente. En los recientes días ya pasó la revocación, salieron los resultados como él quería, a su favor. Desde luego, si movilizaron a la gente, era para que votaran a favor de él, ¿verdad? Bueno, entonces se le vio contento desde anoche y hoy. Bueno, ahora los kilos, todos los kilos a la reforma constitucional en materia eléctrica, que como ya sabemos, pues ha estado machacando el presidente desde hace varios meses, ¿no? Primero, que querían presentar la iniciativa de ley para que fuera aprobada sin moverle una coma, ¿no? Pero ya después vieron que estaba un poco difícil, no un poco, muy difícil. Entonces crearon esos famosos parlamentos abiertos, una especie de reuniones para tomar opiniones de especialistas, de políticos, de la oposición, de académicos respecto de lo que significa esta reforma. Y pues se supone que esas reuniones se hacen para tomar justamente lo que pudiera retroalimentar a la propuesta oficial, pero ya luego dijeron que no le van a mover, pero ni una coma. Bueno, el asunto es que también hubo preocupación de otros gobiernos. Vimos a el canciller de España que estuvo aquí, fue al Congreso, expresó su preocupación por esa reforma que no fuera a aplicarse de manera retroactiva para que afecte a los empresarios que ya tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo Estados Unidos fue el más preocupado, pienso yo, porque vino la secretaria de Energía, ¿no? Vino un representante del presidente Joe Biden en temas estos de energía. Luego también Ken Salazar estuvo dos o tres veces en Palacio. Sí. Es evidente que Estados Unidos está muy preocupado. El presidente López Obrador decía que no había problema, que no estaban preocupados, que nada más estaban platicando, pero ya finalmente tuvo que aceptar de que sí hay preocupación en el gobierno de Estados Unidos por el mayor intercambio comercial que tenemos con ellos y tantos contratos que han de tener empresas en ese sector energético, ¿verdad? ¿Y cómo lo dijo el presidente? No lo dijo con todas sus letras, pero dijo que le han dicho al gobierno de Estados Unidos que México es una nación independiente y que puede pues aprobar todas las leyes que así considere el legislativo y si tiene todos los votos para eso, ¿verdad? Pero pues por ahí ya le contradijeron que sí, somos independientes, somos autónomos, pero hay acuerdos comerciales que hay que respetar, ¿no? Híjole, muy difícil. Yo veo a un presidente que quiere pasar a la historia y después de la gran reforma que hizo Lázaro Cárdenas, yo creo que Andrés Manuel va a cumplir su sueño de sí modificar la ley a los intereses de la Cuarta Transformación, afectando intereses y pactos y acuerdos que están en el TECMEC, en el Tratado de Libre Comercio. Estoy seguro, te lo garantizo, que Andrés Manuel tiene ya contemplado los posibles daños que puedan llevarse a cabo y también
qué tendrá que hacer en caso de que vengan demandas internacionales que van a suceder para ir negociando, pero por lo que, por la información que tengo, es una reforma al pensar del presidente Andrés Manuel López Obrador, claro, así como es él, a su estilo. Pero fíjate que yo todavía tengo un poco de dudas, porque ya ves que necesitan 2/3 partes del Congreso, son 333 votos. Y Morena y sus aliados solo tienen 276, le faltan 57. 57 de la oposición. Y sabemos que los más susceptibles de inclinarse o doblegarse son los del PRI. Entonces, el PRI tiene 71, entonces fácilmente de ahí le podrían. Pero ayer Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, citó a un Consejo Político Nacional y ahí acordaron todos de que van a votar en contra. Nada más que ya en lo individual, ahí tengo mi duda, alguno que otro se podría pasar votando a favor de la reforma energética, pero yo supongo que van a terminar expulsando. Pero vamos a ver. Está en el caso de los embajadores, aceptaron y pactaron con el presidente, yo estoy seguro que sí lo van a lograr. Mira, la revocación de mandato es para muchos una lectura, para otros es muchísimas posibilidades de negociar con el gobierno federal. Estamos muy próximos al 2024 y yo creo que este tema de la reforma energética es crucial para su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te puedo asegurar que sí van a pactar en lo oscurito, con ciertos liderazgos y exgobernadores y diputados federales y senadores del PRI que están ahorita en el Senado y en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, para acuerdos que se van a reflejar en el 2024. Te lo puedo asegurar, no creo que pueda el exgobernador de Campeche y presidente nacional del PRI tener todo el control de su partido, ¿eh? Sí, se va a abrir, se va a abrir. Muy bien, pues esas son las dos opiniones, ¿verdad? Hoy empieza a procesarse la ley. Allá en comisiones tiene que haber un procedimiento que terminaría por ahí el jueves. Y ad hoc en la Semana Santa, ¿eh? Sí, nada más que acuérdate que es en el Congreso, que es donde les cuesta más trabajo, y lo tienen que turnar al Senado. Sí, al Senado, claro. El Senado yo creo que se estaría discutiendo la próxima semana. La próxima semana, no creo que sí tenga extraordinaria, no es para tanto. ¿Habrá Judas Iscariote en el PRI? en jueves, en miércoles y jueves santo. Creo que sí, uno que otro va a salir, ¿no? Entonces está interesante ese tema. Lo que preocupa, y digo aquí en la columna, es de que si esas reformas verdaderamente van a ser benéficas para el país y para los mexicanos. ¿Por qué? Expreso esa inquietud porque recordemos que Peña Nieto nos dijo lo mismo en 2013 con la reforma que él hizo, que iban a bajar las tarifas, o por que lo no menos bajaron, que no iban a aumentar, no, y mentira, ni bajaron, pero sí incrementaron. Entonces nos engañaron en el 2013 y ahorita yo tengo también la certeza de que hay algo de mentira en todo lo que nos dicen, ¿no? Simplemente lo que quiere el presidente es que el Estado tome el control, ¿no? Porque quieren hasta desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía, que es la que controla eso, ¿no? Entonces, y ya es que al presidente le gusta estar dando instrucciones y que todas se cumplan, pero en este caso, como está la ley, no puede él estar tomando decisiones en materia energética y por eso quiere cambiarlo. Pero bueno, vamos a tener que distraernos en los que estemos sin descanso, ya jueves y viernes. Y ya para el lunes pues ya estaremos desgranando, ¿no?, todo eso. Interesante el tema, la verdad, muy interesante, porque ahí van a quedar al descubierto quienes realmente son traidores a su partido, pues están sin afirmar que estén haciendo lo correcto, sin afirmar, ¿no?, pero si ya tienen una ideología y la están defendiendo con unas siglas, pues deberían defenderla con a capa y espada, pero si hacen lo contrario, pues ahí van a ser descubiertos como traidores. Pero hoy el presidente mandó también señales que si no pasa esta ley, esta reforma, viene una nueva reforma a partir de la próxima semana, ya lo mencionó, ¿no? Sí, en materia de litio. Sí.
minerales. De minerales, ¿no? Sí. Y ahí sí no necesita... Pero solo para el litio. Sí, solo para el litio. Entonces, yo digo que casi les está enseñando el pastel. Dice, oiga, ¿quieren estar aquí también? Y les interesa porque es. Esto... Pues mira, yo aquí les pongo... No, necesito no la otra reforma. No lo resalté tanto, pero yo aquí pongo que el presidente les ha estado lanzando... están lanzando zanahorias, dardos de amor, sí, y también dardos envenenados para ver quién es. Exhibir, dice, como sí, traidor, sí, claro, de la patria. Y no solamente va a ser traidor de la patria, le va a decir, mire, este es un traidor y vea lo que tiene, qué propiedades tiene, en qué periodo lo hizo, que son de los grupos de los neoliberales corruptos del pasado, ¿no? Sí, va a enseñar. Tipo Loret de Mola, así los va a sacar, Se va a enseñar. Sí, claro. Oye, derecho de réplica, rápidamente con Víctor Manuel Cruz Roque, la tensa consulta y lo que viene. Aquí Víctor Cruz pues hace un análisis somero de lo que significa la revocación de mandato, cómo se realizó, la polarización que hay por otras obras del presidente López Obrador, como la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma energética y otros, dice Víctor. También señala que pues el INE ha estado bajo fuego, que es otro tema que el presidente lo tenía ahí guardadito porque no podía, pero ahorita seguramente, cuando saquen la reforma energética, que va a ser en esta semana, y la otra, le va a dirigir todas las baterías contra el INE. Va contra el INE. Sí. Bueno, pues ahí está, Víctor Manuel Cruz Roque, por una sociedad horizontal, electricidad en la corte, Armando Ríos Peter, él se refiere a una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, que nos dejó también a todos con muy mal sabor de boca, de la Suprema Corte, que le estaban preguntando si era constitucional o no una reforma a la ley en materia eléctrica que hicieron los de Morena el año pasado y que había tenido muchos amparos porque a juicio de los expertos era inconstitucional esa ley, no una ley secundaria. Así es. Y la Corte debería decidir si era inconstitucional o no. Y con un galimatías tremendo, enredos de palabras, enredos de conceptos, ni dijeron que sí, ni dijeron que no. La dejaron como está. Es algo que a veces no entiendo cuando leen un dictamen en los tribunales. Tanto tecnicismo para decir procede o no procede. Y cuando les conviene lo dicen bien clarito, y cuando les conviene lo enredan todo. De eso habla pues aquí Armando Ríos. Y finalmente lo invitamos a leer a Ernesto Gómez Mananá. Dice 50, Asociación Libre de Recuerdos Políticos, y hace una remembranza ahí de lo que ha sido su vida desde 1982, ¿no? Hasta el 2000. Fíjate que me llamó la atención, y bueno, no está en el tema, pero pensé que muchos articulistas y muy buenas plumas que hay en Chiapas, entre ellas tú, iban a tomar lo de doña Conchita, la dueña de la forja, del encuentro que tuvo con el vocero del presidente de la República, pero no, ahí quedó, pasó desapercibido, solamente en redes. Pensé que algún columnista estuvo. Lo vamos a retomar con calma. Sobre todo, digo, y bueno, el tema ahorita es la revocación de mandato. Yo creo que esto va a durar todavía hasta el miércoles. Sí. Y ya el miércoles en la tarde nos vamos todo con la reforma energética. Y ¿no? Es lo que vamos a tener y vamos de vuelta. Y ese va a ser el jaloneo más sí, grande. Sí, porque la revocación, pues, pasó lo que iba a pasar. Sí, ya sabíamos. No, si hubiera sido... Ahora, la resaca, ¿cuál es? Que van contra el INE. Sí. Todos contra el INE. Exacto. Bueno, pues así terminamos Arsenal de Plumas. Muchísimas gracias, mi estimado... No, gracias a ti, Alejandro, y gracias por el ultimátum. A la una tenemos una mesa de análisis para que recojamos impresiones de lo que fue el día de ayer, la revocación de mandato y todo lo que significa para los mexicanos. Los invitamos a la una. Hasta entonces.